castellonconfidencial.com presenta Furtapatos News, un flash informativo donde la ficción supera la realidad. ¿O no? Utilizan los roscos que sobraron en el reparto de la Magdalena como recambio de neumáticos. Tras comprobar la extraordinaria dureza de los roscos de Magdalena que repartieron el domingo de Magdalena en la romería, un grupo de emprendedores ha decidido utilizarlos como ruedas de recambio de neumáticos, autobuses y camiones de gran tonelaje. Estos emprendedores han fundado la empresa Sensedens per Andiners SL, en referencia a los dientes que perdieron los romeros al intentar mordisquear el típico rollo de pan magdalenero. Fuentes de la iniciativa aseguran no ponerse techo y ya están negociando con el equipo de Fernando Alonso para implementarlo en el McLaren de la próxima temporada de Fórmula 1. ¡Por Dios! Amparo Marco informa que se acabó la Magdalena y hace balance. Amparo Marco, alcaldesa de Castellón, ha comparecido en rueda de prensa para explicar que se acabó la Magdalena. La alcaldesa ha explicado que ha sido una Magdalena muy jugosa y con virutas de chocolate en el interior, que introdujeron bastante de valor añadido al producto. Según afirmó, la Magdalena fue comprada en la panadería Anacleta, situada justo debajo de su casa a las 9 y 27 de la mañana. Enric Nodedeu, a través de su cuenta de Facebook, criticó que no le dejaran probar un bocado e insinuó que Marco siempre se quiere llevar hasta las últimas migas. La Diputación de Castellón ha querido copiar la iniciativa del Ayuntamiento de Castellón y ha convocado a los medios para el próximo lunes a las 10 y media de la mañana, donde comparecerá Javier Moliner haciendo balance de la paella del domingo. ¡Viva paella! ¡Viva paella! Compromís afirma que no contratan a Pau Alabachos por ser de Compromís. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Castellón, controlada por Compromís, ha desmentido que la contratación del cantautor Pau Alabachos tenga que ver con que el propio Alabachos sea concejal de Compromís en un municipio valenciano. Para contrarrestar a todos los malpensados, han anunciado que contratarán también a artistas de otros partidos políticos. Así pues, ha iniciado ya contactos con Rita Barberá para que participe en una actuación de mimo en la Plaza Mayor, aprovechando que hace semanas que no dice nada. Como representante artístico de Ciudadanos, han pensado en Toni Cantó para la representación teatral de Siete Vidas, Siete Partidos, un mix entre la popular serie de televisión de principios de la década de los 2000 y su periplo de ambulante por todos los partidos políticos en los que ha participado. El caloret faller. Editan un diccionario castellonense-castellano para que nos entiendan los foráneos. La Diputación de Castellón ha editado un diccionario para traducir del castellano al castellonense y viceversa, para evitar que los turistas que nos visitan nos miren raro cuando hablamos entre nosotros. Algunos de los términos que se recogen son los siguientes: yep, que significa hola; mone, que significa vámonos; me caga en la figa de tatía, que significa discrepo de su opinión o estoy bastante en desacuerdo; besichitat, no diga usted tonterías; tabuela con pizza faclotet, que significa ya vale con el cachondeo, gracias; o la figa en fapalmes, que significa guapo, me gustas. Pues no, no, oye, no podemos renunciar a eso. Fomento pone trabas al corredor mediterráneo para evitar que los catalanes mos furten la paella. Furtapatos News ha tenido acceso en exclusiva a unos documentos internos secretos del Ministerio de Fomento, en el que se explican los verdaderos motivos de la lentitud del desarrollo del corredor mediterráneo. Según se informan esos papeles, la lentitud del proceso tiene que ver con una estrategia política para evitar que los catalanes mos furten la paella a todos los castellonenses. Aunque el documento reconoce que es difícil evitarlo completamente, sí que se marca como objetivo que al menos lo hagan más despacio. Sin embargo, no todos son desventajas, ya que según se reconoce en el documento, los castelloneses también le podrán furtar la paella a valencianos y alicantinos, que aunque sea de una calidad bastante inferior, siempre la podemos utilizar para alimentar a los gatos callejeros. Me parecen bastante mejorables, por no decir que son una basura. Las cuentas bot en Twitter de los partidos políticos se presentarán a las nuevas elecciones por separado. Las miles de cuentas falsas, o también conocidas como cuentas bot, que los partidos políticos crearon para manipular las redes sociales según sus intereses, se han revelado y han anunciado que trabajarán conjuntamente en una candidatura bot para las próximas elecciones generales. Furtapatos News ha podido hablar con @rojitofuriosito, cuenta bot creada en su momento por Podemos para crear trending topics a favor del partido morado. De tanto repetir consignas sin sentido, he acabado odiando a Podemos. Hemos dicho basta y a partir de ahora seremos nosotros mismos. Ante este nuevo escenario, ahora los partidos políticos se debaten entre crear más cuentas bot, con el consiguiente riesgo a que se vuelvan a revelar, o comenzar con el plan B, consistente en el reclutamiento masivo de humanos sin vida social ni personalidad que se dediquen a repetir como loritos lo que ellos manden. Y tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas a su vez, ¿no? Esa batalla la tiene que ganar el ser humano. En cualquier caso, las máquinas fabricadas por los humanos nos facilitan muchas cosas en la vida, ¿no?